Fórmula es tu mejor elección. Vamos ahora con Raquel Flores, porque ya la doctora Sheinbaum está acudiendo a la casilla que le corresponde a emitir su voto. Adelante, Raquel. Sí, Oscar Mario, muy buenos días. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, llegó a la casilla que le corresponde aquí en San Andrés Otoltepec. Ella llegó alrededor de las 9:15 de la mañana, caminando sola. Viene pues lista para emitir su voto. Se está formando como pues todos los ciudadanos que acudieron a esta casilla a votar. Hay que decir, una casilla que abrió poco después de las 8 de la mañana, prácticamente 8:30, lo que causó molestia entre los ciudadanos que estaban listos para votar. Sin embargo, la jefa de gobierno pues caminando llegó, está ahora formada, va a emitir su voto, está buscando pues dónde le toca formarse, no quiere pasar pues con ningún privilegio, no quiere ser de las primeras, simple y sencillamente está formada esperando votar. Jefa de gobierno está mostrando aquí su credencial. Jefa de gobierno, buenos días para Oscar Mario Beteta. ¿Qué nos puede decir de esta votación y qué le dice a la ciudadanía? Que hay que participar, hay que ejercer nuestro derecho a la democracia. Formada como cualquier ciudadano. Formada como cualquier ciudadano, así debe ser. Los gobernantes, antes que nada, somos ciudadanos. ¿Tiene usted sola a votar? Sí, vine sola a votar. ¿Y por qué tan lejos, jefa de gobierno? Está un poquito lejos la casa. Sí, mi casa estaba aquí. Hace poco renté un departamento en la parte baja de Tlalpan, pero ya no me dio tiempo de cambiar mi dirección, así que vengo a votar donde siempre he votado. ¿Hay una larga fila? ¿Le pidieron que entrara usted primero? ¿Quiso formar? No, me formé, como todos. Gracias, jefa de gobierno, gracias. Pues aquí las palabras de Claudia Sheinbaum, quien dice que, bueno, pues es importante acudir a las casillas a votar este domingo, el 6 de julio, Oscar Mario. Y bueno, te digo, ella está formada, delante de ella habrá unas 15 personas aproximadamente, y bueno, pues ella hará lo propio como todos los ciudadanos, y escuchamos lo que dijo, pues no ha cambiado su dirección donde vivió pues hace algunos años, donde pues aquí estaba habitando, porque bueno, pues hoy ella está acudiendo a esta casilla, hay que decirla, un poco lejana, con calles estrechas, pero con mucha participación en esta, la casilla que le corresponde a Claudia Sheinbaum. Esperamos que al término pueda emitir un mensaje a los medios de comunicación aquí presentes, porque más tarde se va a dirigir al C5, pues a seguir de cerca este proceso electoral. Oscar Mario. Bueno, pues qué bueno, no es un ejemplo sin la parafernalia de antes de los gobernadores de cada entidad. Sin el aparato de seguridad de todos, también brutales, absurdos, y bueno, y sin aprovechar esa prioridad, ¿no?, que pudo haber tenido para votar y ponerse hasta adelante de la fila. Qué bueno que ponga ese ejemplo la jefa de gobierno. Muchas gracias, Raquel. No, gracias, y sí hay que decirlo, se lo ofrecieron, Oscar Mario, le invitaron, sí, a que pasara hasta adelante, dijo no, yo vengo como cualquier ciudadano a formarme y a emitir mi voto. Pues aquí seguimos pendientes de lo que ocurre en esta casilla y de lo que pueda decir al término de su voto, Oscar Mario. Muchas gracias, Raquel. Y bueno, mire, seguimos pendientes. Fórmula es tu mejor elección.